Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Outlast 2. Capítulo intenso, el de ayer, el de mi hermano. Dice: pero Ezequiel juzgará al cuchillo y al fuego del, al cordero nato con ojos de araña y, y los justos cantarán ¡Aleluya! Y veréis al cielo abierto y tendrá y vendrá a la tierra. Y Ezequiel estará a lomos de un caballo blanco. Sus ojos estarán en llamas y no sé qué más. En el país de un rey usurpador, al que lo llaman Lynch, al que lo llamaron Lynch al nacer, un rey no sé qué pata. So, estamos aquí, quiero revisar qué tengo. Una batería, una venda, ahora le hicieron bosta. Tenemos grabaciones, esto que creo que Lole no lo, no lo, atrás. Esta, ay Dios, ya no empezamos a dejar cositas. Tal, los voy a demarcar porque me pone nervioso. Pero sí, ya nos vamos dejando cositas en el camino. No podía ser todo tan perfecto, ¿no? Que íbamos encontrando todo. So, vale, veníamos de no sé dónde, patata, que hay alguien colgada, pobre señora. ¿Por qué las mujeres las pusieron aquí para morir? Ok, el aire no lo había dejado aquí, obviamente lo dejó más adelante, ya que... Ey, ¿y esto? Creo que lo leyó, a ver. No, parece ser nuevo. Estos huesos estaban marcados con el pecado de Caín. Descansa en la tierra hasta que te vuelvas a alzar. El enemigo espera un útero desconocido. Señor, usa mi mandíbula como un garrote de hueso. Paga mi deuda por el pecado de mi nacimiento. El infierno no puede esperar. Este mundo está enfermo. Que vuestro corazón y vuestra mano resistan como puedan. Debéis estar preparados para acabar con el diablo en la tierra del buen señor. Oh Sion, oh Sion. ¿Hay algo aquí? No, no puedo interactuar. Vale, encontré algo, por lo menos, ¿sabes? Era... creo que una de las cosas que nos habíamos dejado, tal vez, puede ser. So, creo que Lale sin más llegó y corrió por su vida. Aquí no se puede entrar, no tiene... no tiene manilla. Para allá, para acá. Entonces, aquí tampoco se puede entrar. No hay manilla en estas casas, lo cual es extraño. Pero tampoco me lo voy a cuestionar. Mala madre. Estoy bien jodido aquí. Pero bueno. Vale, el área aquí lo había dejado. Escuchando esos... extraños sonidos de fondo. ¿Hay algo por aquí? Sí. So, esto ya lo vio Lale. Sí, de hecho es esta misma de acá. Sí. Que decía el... al reverendo Sullivan Nod, el Ladrid Byron, de Ladrid Byron, Lair Byron, grabado por Nick Temblay. Sí, gracias por las copias extras de tu evangelio, se las he regalado a aquellos de los míos que todavía tienen el cerebro y los ojos inactivos para leer, intactos para leer. Pero necesitamos más sacramentos, tanto como pueda beber una comunicación. Sí, esto ya lo leyó mi hermano. Vale. Oh shit, eso es lo que suena. Oculto. Ocultarse, hostia, ¿por qué me quiero ocultar? Antes de ir hacia allá,
Esas weas son. My name's Blake. The outsider. The father. I'm not anybody's father. I just kill me. You have to kill me. Noth is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Tío puta, y estas máquinas son horribles, eh. Esa, la rueda también es fatal, pero. Hostia. Matarme. ¿Por qué te mato, mi amigo? Estoy dejando sangre, eh. Matarle, ¿por qué? ¿Y por qué? Te puta. We found her, Kazan. Time to flee amongst the scald, not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary? Oh, God. Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. Hostia, no. It's me, Josiah. Please, tell him I don't. Let her go. Oh, no, amigo, no. I didn't want. God hates that. Las máquinas son horribles. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. Ah, estuvieron cuchillo en la cabeza, hijo de gran puta. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Sobre el brazo no hay, te lo clavo en mí. Me da igual morir, tú te morir. Where did Val take her? I can't. I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. No, no, no. No! No! No. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist! No! No! Hablan de. No! De Lynn. Supuestamente ella es el diente que porta el anticristo o algo así. Supongo que le ayudaron. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. God incarnate. Stop. Oh God, please. Is the woman? Where did thou take her? Stop. Stop. I'll talk. I'll tell you. Dios mío. ¿Para esta wea miren mujeres? The mines up the mountain. Val has her in the mines. La va a matar igual. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Josiah. Your God and all this arrogance. Look. Ah, sabía, weón. Por el hijo de puta. Oh, por Dios. Gordo hijo de la gran puta. ¿Y tú qué me ves? ¿Tú qué me ves? Ay, por Dios. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. Amén. Gordo hijo de puta.
Se fue por acá, obviamente, pero aquí no puedo pasar. Obviamente. Qué movimiento, Joder, weón. ¿Por dónde? Mira, no sé. Pero vamos a ir corriendo un poquito. Oh, venga. Oh, pero me dicen el toque. Joder. Venga, tendré que ser por acá entonces. Sí, voy a tener que ser por aquí. No, tampoco por aquí. Ok, estoy muerto. Permiso. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Baja rápido. No corras tanto con esto. Oh, de ahí vienen. Tiene que haber un camino o algo, ¿no? Creo que no puedo. Le reitero, me dicen el Dodger. No. ¡Au! No voy a curar mi carne. ¿Cómo que? ¿Morí? Asumo que sí. Tampoco por el río. Joder. ¿Por dónde me cago en la puta? Ahí está cerrado. Por ahí viene uno. No hay ningún lugar donde me pueda meter así como por el bajito, ¿no? Por ahí no puedo irme. Como el único lugar que me marca, aquí no hay nada. Aquí supongo. Pero. Me voy a comer una. Dios. Por aquí. Abre rápido. Vamos por aquí. Ven. Sí, estoy subiendo la torre de agua. ¿Qué pasa? ¿Algún? Me maté, tenía que saltar, asumo. Ok. Un momento, un momento. Joder, ahora. Vale, ya sé por dónde es. Por algo te marcan el camino con una lucecita donde está todo apagado, ¿sabes? De hecho, podría no ir con esto por el hecho de. Venga, corro un poquito más. Corro hasta llegar acá. Interactúa. Listo. No necesitas interactuar más. Ahora sí me voy poniendo la esta. Porque si no, no veo una patata. Weón, bueno, ¿dónde? Ahora, oh. Vale. Salta. Bien hecho.
Vale, uf, lugar seguro. Y una pila de regalo. Gracias. Lo bueno... de morir. Hola, caballero. Lo bueno de morir... te recupera la batería. Me puedo ocultar allí. Ok, uff. No debería pasar nada, ¿sabes? Capítulo 2. Preparaos para la lucha, aquellos que escucháis. Preparad vuestra mente y manteneos sobrios en la espada de la, en la espera de revelación. Sed obedientes como los hijos que obedecen a los padres, y los padres a los profetas, y los profetas a Dios y sus ángeles. Porque del mismo modo que no sois incorruptibles... Ok. Ante el oro, tampoco sois ajenos a las mentiras de la tradición que a las mentiras de la tradición que os transmiten vuestros padres. Recibido no solo para la sangre inmaculada, el linaje de Adán está corrupto. No se puede salvar por culpa del linaje de Caín. Circuncidado pero estirado, ¿sí? Sin circuncidar su corazón, agotado por la lujuria del padre, quien desafió las revelaciones de Abraham y de Jesús de Nazaret y de Abu al-Qasim, Muhammad ibn al-Muttalib ibn Hashim, de los judíos malditos, y malditos son nombres también, de los cristianos malditos y los musulmanes malditos. Malditos son nombres. Quienes siembra destrucción y espera que llegue a la hora de cosecha. Pero no escuchéis la vana conversación de vuestros padres y pasad vuestra estancia atemorizados sin sumergiros en una lujuria ignorante. Y cuando os llame el Padre, defended su cielo de la sangre que verterá el corazón del cordero con ojos de araña, otra vez, del enemigo, del príncipe nonato de las mentiras. Confiad en aquel a quien se le ha sido revelado todo. Santificado seáis, puesto que yo he sido santificado. Vale, volvemos a los campos. Allá veo algo. Y eso es el... Vale. Okay. Cierra. Vale. Vale, pasé a la primera, no tengo ni idea de lo que hice.
o de qué tenía que hacer allí. Tengo que detener la rueda. Ahí esto va a salir. Voy a colgar esto. Por seguridad. Agénciate eso, agénciate esta pila. Ah, tener la rueda para pasar por aquí. Por allí, ¿no? Sí. ¿Y esto en dónde se detiene? ¿Acá? No. Oh, la mierda. ¿Dónde es? Acá arriba, supongo. No desactives esto. No seas idiota. Si es aquí, me van a hacer bosta ahora. Ah, me matan de una, vale. Vale, pero ya sé dónde es. Y puedo llegar rápido sin que me atrapen. Se supone. Se supone que ya tengo la cosa, así que debería poder. Venga, vamos. That should do the trick. Escucho gente, This world is the seat of Satan. We are smarter. Joder, me cago en su madre. ¿Dónde? No, me van a matar, Quita el zoom, imbécil. Quita el zoom. Entra y arrástrate por tu vida. Arrástrate. Eso. Buen gusanito. Buen gusanito. Por aquí, supongo. Ni puta idea de dónde estoy viendo, pero buen gusanito. Ok, capítulo 1. Las palabras de Sullivan, quien sería el nuevo Ezequiel, quien sería el profeta de la que guiaría a los foraneros perdidos que seguían a Cristo, al Cristo caído de la Sion robada, de los pueblos, los Jicarilla, los Mezcladero y los Navajo. Elegido por la sangre vertida durante la revelación, por el conocimiento previo del enemigo, incluso ante la puerta y el desenfreno incontrolado, por la obediencia a la sangre de Dios y Jesucristo. La gracia está en él, pero no en la paz. Cegado por el legado corrupto de una fe mancillada por
por las mentiras de Babel y las putas de Babilonia, ¿ok? Que engendraron al diablo, un mentiroso y padre de mentiras. Oh Sion, oh Sion, tú que apedreaste a los profetas que te enviaron y que por culpa de eso tu casa está desolada y la sangre de tus hijos enfermos hasta derramada sobre la tierra para alimentar el trigo que engorda a tu especie para prepararla para el matadero. Porque toda la carne es hierba para engordar al buey sacrificar o al buey sacrificial o al ternero sacrilego. Oh Baal, oh El, oh Gugalana, oh Moloch, por la hierba que se dejó marchitar y que se fertilizó con sangre se expandirá. Pero la semilla del profeta erradicará al enemigo y el profeta podrá vengarse con furia del bastardo de las mentiras al limpiar su propio pecado derramado por su propia sangre. Derramando su propia sangre. ¿Debería? Oh, amigo. Cúrate. Ahí está. Pila. ¿Cómo voy? Dos pilas, tal. Bien. ¿Qué dice? Encuentra el modo de llegar a la mina. Vale, vale, vale. Vale, creo que este es simplemente un lugar para meterse. No parece ser ningún punto particular. Así que me largo. Y asumo que el camino será por aquí. Sigue la sangre, perfecto. ¿Interactúas? Ah, no, pasa solo. Pila. Ok. El matadero. Si logro abrir la puerta, no sé qué pasa acá. Ahí está la cadena. Pero debo encontrar algo que poder usar. Como lo tengo que buscar en otra parte, me cago. Una cabeza de bebé muy usable. Voy a tener que buscarlo en otra parte, ¿cierto? Vamos acá si me dan algo. Holy shit. Será por aquí entonces. Ah, que te jodan. Te den, Marta.
respond to his chops, Lord. Por favor. Aquí a cargo, habla. Viene, ¿no? Bien, ese camino tenía que ser para algo. Jesus, don't you ever quit. The God of Abraham and of Isaac and of Jacob. Está por aquí. Puta vaca. Puta vaca. No, wey, hay música de persecución. ¿Por qué tiene que haber música de persecución ahora? Bien, me salvé. No duró mucho. ¿Por qué mierda? Recarga, pero ¿qué mierda suena? O sea, ¿por qué mierda palpitaba o yo qué sé? Holy fuck. Meat hung to cure, hooks through their Achilles tendons. Hostia puta. Mira, me voy saltando cosas, no me importa. Te arranco de Marta. Estoy bien. Jesus. Should have prayed for refrigeration. No puedo pasar por ahí porque si no me... me da algo, yo qué sé, o me mareo, o no sé. ¿Qué pasa ahí? Pero supongo que voy a tener que pasar por allí. Sí, algo me dice que voy a tener que pasar por esa parte. Venga. Bueno, gente, desde este punto, lamentablemente ya no van a ver mi cámara. Obviamente la están viendo ahora, pero me refiero que desde este punto ya no estoy reaccionando al juego, por el hecho de que cuando estaba jugando en ese momento no me percaté de que la cámara dejó de grabar, que de hecho tuvo un problema con la tarjeta y tal. Por gracias a Dios, digamos, el video en sí que se estaba grabando en ese momento no se perdió, no se dañó. Así que espero ahora que les guste el video, porque voy a dejar, voy a continuar con el juego tal y como están viendo ahora. Y ya después me despido. Así que nada, disfruten el video y disculpen las molestias. Thank you.
That is the mine, where the heretics are. That's where they've got Lynn.
before I found her hanging. Wake up. Wake up. I'm still here. Bueno, gente, vamos a dejarlo hasta acá. Lamento mucho lo que pasó con la cámara, pero bueno, no puedo hacer nada al respecto en estos momentos, así que me aseguraré para la próxima de que esto no pase. Así que nada, gracias por ver el video, gracias por apoyarme, gracias por seguir aquí. Y nada, si les gustó el video, por favor, comenten, compartan, suscríbanse, denle un buen like y nos vemos en la siguiente ocasión, en una siguiente edición de Outlast 2. Gracias por ver y hasta la próxima. Adiós. Jeep, fuera.